Bueno, Juan, ¿qué te está pareciendo también este grupo de Cimo de Tercera División? Ha jugado en, en, allí en Cataluña, pero ¿qué te está pareciendo este grupo de aquí en Andaluz? La verdad es que es un grupo muy competitivo. El otro día en campo del Puente Genil lo pasamos mal, pero supimos empatar al final y nadie regala nada. Ya le ganamos al Corea la semana pasada y el Corea gana en campo de Algeciras, Todo el mundo muy competitivo y nadie... al Cacín mismamente 1-0 ganamos en casa y lo pasamos mal. Así que nadie regala puntos y... No hay ninguna cenicienta en el grupo. Próximo fin de semana, Conil, un equipo que viene en línea ascendente, que no comenzó bien la temporada, pero que poco a poco ha ido encontrando su fútbol, encontrando su juego, encontrando sus resultados y que va a poner las cosas muy complicadas también el próximo domingo. Sí, la verdad es que Conil viene en dinámica ascendente, como tú dices, y ya lo sabemos, pero no queremos que nos sorprenda. Vamos a salir igual que contra el Betis. El partido duro, va a ser de visitante y todo. Esperemos que. Con el apoyo de la gente que va a venir y se va a desplazar ahí, seguro, porque la afición, la verdad, que de 10 siempre desplazándose y todo. Así que, nada, en campo el Conil esperamos salir a tope y llevarnos los tres puntos y bueno, no salir sorprendidos ahí como en Puente Genil, como en la primera parte. Así que vamos a darlo todo desde el inicio. Eh, después de varias semanas ya con, con el equipo, ¿cómo está siendo la, la acogida? ¿Tus primeros días ya aquí en la ciudad? La verdad que me lo pone muy fácil el equipo porque el grupo humano que hay la gente los entrenadores la gente del club el staff todo muy agradable la verdad muy y acogida muy muy gratificante todo así que nada eh, yo lo que me respecta que yo solo tengo que jugar a fútbol así que todo me lo han puesto muy fácil eh, los compañeros del equipo excelentes y los compañeros del piso una pasada así que todo muy bien la verdad en ese aspecto ninguna ninguna complicación estoy teniendo